Atención, por favor. Dentro de pocos minutos aterrizaremos en San Carlos de Bariloche. Camino en la arboleda. ¿Sí? Por ahí nomás en 2 minutos llegamos a la casa de los patrones. No le erro en 10 segundos. Me quedé tuerto. ¿Le tiene tomado el tiempo usted? Imagínese. Ya va para un año que trabajo con los Quijanos y siempre me dirigen a mí para ir a buscar los nuevos mayordomos. ¿Dura poco? Y no cree. El último estuvo 2 meses. Era un hombre corajudo y aguantador, pero no todos son iguales. Claro. El coraje de aguantar depende de tantas cosas. ¿Y ahora por qué no seguimos? Disculpe, don, pero aunque uno sea un peón nomás, no hay que descuidar la presencia. La niña Margarita debe estar reunida con sus amigos en el jardín. Y nosotros tenemos que cruzarlos para entrar en la casa. Es inútil. Al que nace pa' pintón, no le cambia la condición el que trabaja de peón. Disculpenos, pero no lo vimos llegar. ¿Qué pensaban nosotros? Que todos unos guarangos. ¿Cómo está Buenos Aires? Hace tiras de años que no lo visito. Ah, Buenos Aires, no hay nada que se te parezca. Solamente París. ¿Conoce París? No, señora, no lo conozco. No le puedo creer. París es Buenos Aires en francés. La Torre Eiffel. Igualita al obelisco, pero de hierro.
El Bois de Boulogne, igualito a Palermo, pero más verde. Tan verde que Jessy Moral. Bueno, yo soy Carolina, la tía de Margarita. Chonchona le habrá hablado de mí. ¿Chonchona? Por cierto que no lo encuentro gran parecido, ¿eh? Claro que la foto es de usted en la bañadera cuando tenía un año. Pero no se ruborice, yo soy la única que lo ha visto. Bueno, venga que lo voy a presentar. Pero señora, es que yo... No, si me haga el tímido. Parece mentira que sea un muchacho acostumbrado a la vida loca de Buenos Aires. Y no crea que ignoramos sus andanzas y sus calaveradas. Tiene una picardía en esos ocasos. Vamos, Chonchona nos ha hecho una fotocopia perfecta del día. Cuando estuve en la India, porque he viajado horrores, vi unos indios bailar sobre carbones encendidos. Los muchachos de ahora bailan con las mismas contorsiones, pero sin carbones. ¿No le parece? Sí, claro. Pero esta masa, es un poema. ¿Les gusta la música de ahora? ¿Y cantarla? Ladies and gentlemen, your attention, please. Este chico va a cantarnos la última novedad musical. Samo, no te hagas rogar. ¿No ves que estamos todos que nos salimos de la vaina por escucharlo? ¿Quién es? No lo conozco. Debe ser algún invitado de tía Carolina. De por aquí no es. Al menos de los nuestros, no parece. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti. No te olvides nunca que sos para mí. Todas las tristezas que en mi camino pasé se han borrado todas cuando te encontré. Caminito, yo te fui a buscar, muy lejos caminé, y al fin yo te encontré. Por un caminito, yo te fui a buscar, muy lejos caminé, y al fin yo te encontré. Las canciones que yo canto una y otra vez, para quien yo quiero, siempre las pensé. Por eso a tu lado siempre me verás reír, en la suerte mía de que sea así. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. La 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 la. Siempre en las mañanas cuando el sol veo salir, dentro de mi pecho comienza a latir. El corazón mío que ha dejado de sufrir, al saber que siempre serás para mí. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. La 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 la. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. La 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 la. ¿Tendrías la gentileza de presentarnos al señor? ¿Pero cómo no caíste del burro, Margarita? ¡Esito! El primo que los Lizarreta esperaban de Buenos Aires. Sí, es idéntico a Chonchona. Y a Pachocho, fíjate, de acá para acá es la cara de Chonchona. Y de acá para acá es la cara de Pachocho. Señora, yo acabo de llegar de Buenos Aires y no tengo nada que ver con Chonchona ni con Pachocho. ¿Y por qué no me lo dijo antes? ¿Que no me lo permitió? Con razón no le encontraba nada parecido a la foto. Mi nombre es Leonardo y mi apellido Martínez. Martínez, Martínez. Ese apellido me suena. ¿Dónde lo habré oído? Martínez y qué más, señor. Martínez y nada más. ¿Se puede saber entonces, señor, nada más? ¿Quién lo ha invitado a mi fiesta? Yo no estoy aquí por su fiesta, señorita. ¿No? No. ¿Y a qué debemos entonces el honor de su visita? Soy el nuevo mayordomo y vengo a ocupar mi puesto. ¿El nuevo mayordomo? Y vos, tía Carolina, que lo confundiste con un Lizarreta. ¡Pero qué divertido! Sin embargo, sigo encontrándole idéntico a Chonchona. La parte de acá. Dejemos tranquilo al señor Martínez, nada más. Y vayamos a bailar. Esto se ha puesto demasiado aburrido. Es cierto. Muy aburrido.
Oiga, don, la señora Marta lo espera. Voy con usted. Yo lo acompañaré. Qué lástima que no sea un Lizarreta. A Chonchona le hubiera fascinado tener un sobrino cantor. Porque usted canta que es un ruiseñor con hop. Por favor, señora. Sí, me recuerda a los condottieri cuando estuve en Venecia. ¡Ah, los condottieri! Niño madre, cuérete bella, si la cara sostere sin hijo. Un poco impertinente el tal Martínez, ¿no te parece? Yo diría más bien altanero. Pero aquí lo vamos a manzar. De eso me encargo yo. ¿Y tu abuelo? Si Martínez tiene aguante para quedarse, don Santiago lo va a dejar más manso que perrito faldero. Sin poner en duda las ponderaciones que de su capacidad me hace el escribano, no debo ocultarle que su juventud me inspira cierto temor. ¿Temor a qué, señora? No sé. Su falta de experiencia, quizás. Tenemos bosques, aserraderos, plantaciones, ganado, y el manejo de todo eso estará a su cargo. Nací y me crié en el campo, y no me asustan sus problemas ni las mañas de su gente. Desde chico aprendí a dominarlas. De que no lo asustan mañas, estoy segura, Marta. Sean de quien sean. Pero de lo que no puedo estar segura es que siendo tan joven, lo respete la peonada. La peonada respeta siempre a quien lo respeta y no lo humilla en su condición de hombre. Eso es la pura verdad, doña Marta. Me quedé tuerto. ¿Te das cuenta, Marta, que te asustan fantasmas? Para su tranquilidad, señora, le pido me tome a prueba por un mes. Si mi trabajo no da resultado, me volveré a Buenos Aires sin exigir retribución alguna. Eso no puedo aceptarlo, señor Martínez. Desde ya es usted nuestro mayordomo. Y le ruego, disculpe mi indecisión y mis dudas. Por favor, señora, no tengo nada que disculpar. Mariano lo acompañará hasta su vivienda. Espero la encuentre confortable y de su gusto. Muchas gracias, señora. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Creo que va a dar resultado. Me convenció su seguridad en sí mismo. Y eso que no lo has oído cantar. ¡Canta! De maravilla, Marta, de maravilla. Permiso, señora. Don Santiago quiere hablar con usted. Dígale que enseguida subo. Bien, señora. Acompañarme. Pero si me tiene tanta simpatía que me ve y se descompone. Por eso mismo, se la agarra con vos y me deja tranquila a mí. Ah, mira qué bien. Me utilizaste para golpes. Sos la astucia arribada a la maldad. ¿Le gusta el dormitorio, don? Mucho más de lo que pensaba. Es alegre, limpio y confortable. Eso hay que reconocerle a los patrones. Al mayordomo le dan la mejor comodidad. Lo que no le dan es tiempo para disfrutarla. Claro que con usted va a ser distinto. Me quede tuerto que va a ser distinto. ¿Por qué? Porque tengo el pálpito que no va a ser tan flojo como los otros y se va a aguantar. El coraje para aguantar depende de las circunstancias. A veces no se tolera un pisotón y en otras hay que soportar lo que venga. Creo que tiene razón si piensa que me voy a quedar. No, si a mí los pálpitos no me fallan nunca. Y este seguro que se me hace. Usted se jubila aquí de mayordomo. Bueno, no sea exagerado. Y si no les moleste, ayúdeme a desempacar. Molestia ninguna, don. Yo estoy aquí para lo que guste mandar. ¿Podemos salir mañana temprano de recorrida? Como usted disponga. Quiero echarle un vistazo a las instalaciones y saludar a la peonada. Eso es bueno. Y se los van a agradecer. También me gustaría presentarme a don Santiago Quijano. ¡Cruz, diablo! ¡Dime los nombres! ¿Por qué? Porque el patrón está embalichado. Y hasta nombrarlo trae mala suerte. No diga disparates, Mariano. No son disparates, don. Se le ha metido mandinga en la cabeza. Lo dijo doña Carlota la curandera y nadie mejor que yo sabe que es la pura verdad. ¿Cómo lo sabe? Porque hace apenas un mes fui a llevarle unos papeles y se me quedó mirando fijo. De pronto empezó a pedirme perdón, gritando cosas que yo no entendía. Lo peor vino después. Agarró el revólver y me sacudió dos tiros. El primero pasó zumbándome esta oreja. El segundo alcancé a oírlo desde el jardín. ¿Desde el jardín? Me tiré por la ventana después del primer chumbo. Y gracias que cae arriba un toldito, si no... ¿Quién sabe si contaba el cuento? ¿Lo habrá confundido con algún ladrón? ¿Qué me va a confundir? Si va para un año que trabajo en las casas. Créame, don, se le ha metido mandinga en la cabeza. Y bien, Marta, estoy esperando tus razones para haber tomado como mayordomo a ese jovencito. Bueno, me decidieron varias razones. Por ejemplo... Los elogios del escribano en su carta, su aspecto serio y reposado, su delicadeza ante mis dudas. Todo eso no sirve para nada aquí. El campo no es la ciudad. Para mayordomo hace falta un hombre de experiencia con la peonada y no un jovencito acostumbrado al asfalto. Pero si el campo lo conoce tanto como Martín Fierro, Juan Moreira y qué sé yo cuántos gauchos más.
Estoy segura que debe ser un estanciero venido a menos. Yo para eso tengo un olfato bárbaro. Y este tiene un olor a pasto increíble. ¿Y a vos quién te da vela en este entierro? Nadie. Callate entonces. Bueno, me callo, pero bajo protesta, Carolina. Ya no es tiempo de echarse atrás. Pero vigílalo y tenelo al trote. No me gustan estos jóvenes que cambian la ciudad por el campo y se dejan caer justamente donde hay ricas herederas. Claro que con Margarita no hay peligro. Olfatea los casa fortuna de lejos y guay del que se acerca con intención. ¿Qué le pasó, don Santiago? ¿Se siente mal? ¡Angelina! ¡Venga, por favor! ¡Que le dio la pataleta! Le daré una inyección para tranquilizarlo. Bueno, pero que sea bien fuerte. Doble. No, triple mejor. Váyanse. No se me acerquen. Yo no tuve la culpa. Yo no tuve la culpa. Perdóname, Gonzalo. Perdóname. Yo no quería. Te juro. No quería. Me cegó la ambición. No hay que ambicionar lo que no está al alcance de uno. Por eso yo me conformo con lo que tengo y lo que soy. Sin embargo, es bueno tener alguna ambición. Te ayuda a vivir. Si usted lo dice, serán sí nomás. Lo paso a buscar a la hora de comer. Gracias, Mariano. Y hágame caso, manténgase lejos el patrón. Por ahora le conviene tratar con doña Marta y la niña Margarita. ¿La niña Margarita por qué? Porque en verdad, si se llega a morir el patrón, ella va a ser la dueña de todo. Es un poco caprichosa, sí. A veces demasiado. Pero tiene buen corazón. No lo creo. Es demasiado orgullosa y mal educada. Linda, ¿no? La más linda de todas. No hay otra igual. Te repito, mamá, que no me resulta nada simpático. Me encuentro demasiado a mí mismo para ser un simple mayordomo. Pero, hija, creo que estás equivocada. ¿Equivocada? ¿No pensarías lo mismo si hubieras visto su reacción cuando Marcelo le hizo un chiste sobre el apellido? Un chiste de mal gusto. Muy propio de ese tilingo. Ese tilingo me festeja. Y a lo mejor me caso con él. ¿A lo mejor o a lo peor? No sé por qué va a ser lo peor. Marcelo es tan rico como yo y no busca mi dinero. Pero es tan tonto como rico. Un tarúpido. Una mezcla de tarado y estúpido. Y a vos lo que te hace falta es que te saque esas manías que el abuelo te ha inculcado. ¿Qué manías? Las de creer que nadie se acerca a vos si no es por tu fortuna. El abuelo no tiene nada que ver en eso. Él es el único que me comprende en esta casa. No seas injusta con nosotras, Margarita. Me duele que lo seas. Discúlpame, mamá. Es que estoy nerviosa e irritada conmigo misma. Perdóname vos también, tía Carolina. No tengo nada que perdonarte. Te quiero demasiado para que tus palabras me molesten. Voy a saludar al abuelo. Cuídate, ¿eh? Porque hoy está para que lo encierren. Ese sí que es un chiste de pésimo gusto. Y te aconsejo, no lo vuelvas a repetir. No hay nada que hacer. De tal palo, tal astilla. Hola. ¿Cómo te sentís, abuelo? Mejor, querida. Tuve una de esas estúpidas crisis, pero ya pasó. ¿De verdad te sentís mejor? ¿O me engañaste? Tranquilízate, que tu abuelo será ya un árbol viejo, pero es muy difícil de voltear. Todos los caminos me llevarán. Soy un joven pobre que quiere triunfar. Cruzaré barreras sin mirar atrás. ¿Qué me importa el tiempo si te de encontrar? Llevo mi alma una herida que la vida misma ayer me la dio. Yo me encuentro solo y pobre, la culpa de un hombre que no traicionó. Todos los caminos me llevarán. Soy un joven pobre que quiere triunfar. Cruzaré barreras sin mirar atrás. ¿Qué me importa el tiempo si te de encontrar? En el mundo existe gente que tiene la suerte pero vive mal. Todo es culpa de la envidia y siempre te miran si es que tienes más. Todos los caminos me llevarán. Soy un joven pobre que quiere triunfar. Cruzaré barreras sin mirar atrás. ¿Qué me importa el tiempo si te dejo?
sirven para los momentos que nos duelen más. Alma, no provoque el llanto que mis ojos nunca tienen que llorar. La 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 la. Parece que la pionada le responde al nuevo mayordomo, ¿eh? Se la ha metido en un bolsillo. Es un gran tipo. Muy simpático. No parece un mayordomo cualquiera. Claro que no. Sabe lo que ordena y trabaja a la par de nosotros. A la par tuya me parece que no. Bueno, lo que pasa es que la tala no es mi especialidad. ¿Y cuál es tu especialidad? ¡Rascarte! Qué lástima que tenga que irme. Es tan interesante todo esto. Nunca lo habías visto. Sí, muchas veces. Pero sin prestar atención. ¡Leo! ¡Me voy, Leo! Visita, el señor Martínez se llama Leonardo. No sé, pero Leo me gusta más, suena mejor, tiene más... ¡Swing! Más swing. ¿Qué es eso? Un ritmo bailable. Y las chicas de ahora son todas puros... ¡Swing! Dele agua y póngalo a la sombra. Está bien, señorita. Al mío, que está un poco caído. Mariano, dele agua al caballo de la señorita y póngalo a la sombra. Al del señor, llévelo al boliche y le da un whisky con soda. ¿Al caballo o al señor? ¿Qué decís? ¿Insolente? Disculpe, don. Me quedé tuerto, nunca vi un caballo tomando whisky. Es un chiste del señor Martínez, nada más. Que tiene un pésimo sentido del humor. ¿Vamos, Marcelo? Sí. Vamos. Quédate tranquilo, que la soda te la vas a tomar, pero el whisky me lo tomo yo. Vamos para el boliche. Lo único que me desagrada de él es su actitud con nuestras amistades. Parece estar desubicado en su posición social. Claro que algo de culpa tienen mamá y tía Carolina porque le están dejando tomar demasiado vuelo. Cortale vos las alas entonces. Y si lo crees conveniente, mandalo de vuelta ya mismo a Buenos Aires. Por favor, abuelo. No es para tanto. Tal vez yo lo juzgué demasiado severamente. Vos sabés que Marcelo es muy hiriente con sus bromas. Y quizás con ellas ha provocado esa reacción de Leo. ¿Leo? ¿Llama Leo? Bueno, Luisita le dice así. Dice que tiene más swing. Son ocurrencias muy propias en ella. No me gustan esas confianzas con un desconocido. No tiene importancia, abuelo. ¿Y la novedad de alguien nuevo con quien coquetear? Aconsejala que se cuide. Por lo regular, ya es demasiado tarde cuando se descubre el verdadero juego del cazafortuna. ¿Cuánto queda de la fortuna de su padre? Apenas 100.000 pesos. Alcanzarán para el pago del colegio de María Rosa. Le ruego se ocupe de eso, escribano. Lo haré personalmente con mucho gusto. ¿Sabe la pequeña algo de su situación actual? No. Ni debe enterarse de que estamos arruinados. No lo entendería. Tampoco puedo yo comprender cómo su padre se dejó embaucar por esos miserables que pagaron su generosa amistad arruinándolo. Como ve, los Martínez Alba estamos predestinados a que los malos amigos nos arruinen. Cuídese de ellos entonces. Yo no corro peligro, don Lorenzo. Soy pobre y estoy a salvo. Ventajas de la pobreza. Será una ventaja si puede olvidar que fue rico.
y ahora es un joven pobre. Tendrá que trabajar de firme por usted y el porvenir de María Rosa. Aguantaré lo que sea para que a ella no le falte nada. Lo sé. Y por eso me permito ofrecerle el puesto de mayordomo en la estancia que la familia Quijano tiene en el sur. Este es el contrato con las condiciones estipuladas. Si las acepta, podrá partir mañana mismo. Acepto. Hoy iré a despedirme de mi hermana. Juan y Juana, que se querían mucho y nunca se habían separado. Juan y Juana, que naturalmente eran muy buenos, simpáticos y obedientes, pasaban todo el día juntos, compartiendo con verdadera alegría sus estudios, juegos y correrías. Los dos hermanitos vivían muy felices y contentos en una linda casita del bosque. Un día, el guardabosque del lugar, un buen anciano, muy amigo de los dos chicos, le pidió un favor a Juan. Necesito que me ayudes a ir a buscar leña al bosque, Juan. Y yo me quedo sola. No te preocupes, Juana, volveré enseguida. ¿Enseguidita? A las 11 estaré de vuelta. Espérame aquí mismo, en el jardín. ¡Hasta luego! ¡Te esperaré a las 11 aquí! ¡Hasta luego, Juana! ¡Hasta luego! ¡No soporto a esos dos niños! ¡Impediré que Juan llegue a su casa a las 11! Hemos llegado a la encrucijada, Juan. Ahora debemos separarnos. ¿Ya? Tú toma por ahí. Yo seguiré por aquí y nos encontraremos junto al olmo seco. Esta es la mía.
Debo recurrir a una trampa cualquiera para demorar a Juan antes que se encuentre con el viejo. Estos lados están embrujados. Los chicos los toman y llegan atrasados. Un helado no es pecado. Toma uno regalado. De limón me gusta mucho. Pacayuso en cucurucho. No, disculpe, no quiero, abuela. Hoy estoy muy apurado y el tiempo no corre, abuela. ¡Qué rabia! Pero no importa. Mi teatro de títeres embrujado al chico dejará embobado. Niño, niño, ven acá. Los títeres ya están listos. La función comienza ya. ¡Son muñecos nunca vistos! ¿Títeres de cachiporra? De cachiporra, risa y camorra. Hoy no puedo, señora. Debo llegar en hora. Debo idear un nuevo plan. No la voy de presumida, pero bien dice el refrán, la tercera es la vencida. Globos, globos, globos de todos los colores, no hay mejores ni peores. Chico, vamos, toma un globo. Vamos, vamos, no seas bobo. Me gusta el anaranjado. Tienes gusto refinado, y lo doy con el de al lado, ese grande colorado. No, gracias, voy con atraso y debo apretar el paso. Me toma el pelo este pilluelo. Juan y Juana fueron felices y comieron perdices, pero muchas perdices. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿También vamos a comer perdices? Claro que sí. En cuanto vuelva del sur, nos damos un atracón. ¿Te vas de viaje? Sí, pero no te pongas triste. Yo no quiero que te vayas. Tengo que ir, María Rosa, a trabajar para que puedas seguir estudiando y no te falte nada. Sin vos me falta todo. Te voy a tener siempre presente en mi recuerdo. Con tu carita de ángel, con tu cariño, María Rosa, que es todo lo que tengo en la vida. Llega, señor Martínez. Leo, como le dice Luisita. Ah. Buenas tardes. Buenas tardes. Hello. Le traigo los nuevos contratos de arrendamiento en la colonia Yatay Nahuel. ¿Alguna objeción de los colonos? Solamente Manfredini puso algunos reparos, pero sin razones valederas. Fue fácil convencerlo. Lo felicito. Y también lo felicito por el afecto que le demuestra la peonada. La peonada y alguna que otra de nuestras vecinitas. Por favor, señora. No se me haga el ingenuo. Hay que ser ciego para no ver el interés que ha despertado en ella. ¿No es así, Margarita? No sé. Nunca he prestado atención al interés de mis amigas por los peones de mi estancia. El señor Martínez no es un peón. Es el mayordomo. Tampoco por los mayordomos. Si me permiten, voy a retirarme. No les haga caso. Están bromeando. Quédese a tomar el té con nosotras.
Sí, quiere, sí, cuéntenos. Cuéntenos, ¿qué le preguntaba ayer tan interesada Luisita de Rabanne? Quería saber sobre el tratamiento de las cementeras. Luisita nació y se ha criado en el campo. No creo que tenga nada que aprender sobre las cementeras. Su curiosidad de aprender debe ser más bien sobre los mayordomos. No seas impertinente, Carolina. No es impertinencia. Es simplemente curiosidad femenina. Por otra parte, Luisita es una criatura encantadora, monísima, de lo más chic y tan sencilla que a pesar de su fortuna no se ha subido el dinero a la cabeza. Me voy con mi abuelo. ¿No tomas el té con nosotros? No. Discúlpela, está con una neura que patea. Venga, Martínez. Me gustaría saber su opinión sobre la maquinaria que hay que cambiar en el aserradero. ¿Quién es? ¡Abril, abuelo! Ya voy, Margarita. Ya voy. No. Ya voy. Ya te abro. ¿Qué te pasa, abuelo? Nada, Margarita, nada. Un poco cansado. Dormí mal, eso es todo. ¿Por qué no estaba Angelina con vos? Le ordené que me dejara solo. Necesitaba revisar las cuentas. Y ahora yo vine a molestarte. Vos nunca me molestás. Todo lo contrario. Estás transpirando. ¿No tenés pañuelo? Sí. Lo debo haber dejado sobre el escritorio. Espera, yo te lo busco. Aquí está. Qué lindo cofre. Nunca lo había visto. ¿Es tuyo, abuelo? Sí, es mío. ¿Me dejas abrirlo? No lo abra, Margarita. Dame ese cofre. ¡Abuelo! ¡Dámelo, he dicho! No imaginé que iba a causarte un disgusto con mi curiosidad. Discúlpame. Discúlpame vos. Perdí los estribos por un tonto pudor. No quise que descubrieras intimidades de mi juventud. Yo también tuve 20 años. Me enamoré y escribí poemas de amor. ¿A mi abuela? Sí. Fue mi primera y única novia. Vivimos un poético romance al estilo de nuestra época. Qué lindo amarse así. Pero ahora mis versos, en vez de suspiros, arrancarían carcajadas. Por eso te prohíbo abrir ese cofre, para que no te rías de mis 20 años. Sí, me habré reído a los 20 años con los versos de mi pretendiente. Me acuerdo de Luis María Carrillo, que era tartamudo y me recitaba Becker. Volverán las cucucuras, de tu ensayo, y de ahí nunca pasaba. Lo que más me preocupa es haber dejado todo en manos de tu madre, y aconsejada por irresponsables de tu tía. ¿Quién sabe los desastres que estarán haciendo? Nada. Tranquilízate, abuelo. Todo marcha bien y no hay problemas. ¿Cómo se comporta el nuevo mayordomo? Todavía no lo conozco. No parece del todo malo. Es capaz, honesto. Distinto a los anteriores. ¿Distinto? ¿En qué? Distinto en sus modales, en su educación, en su trato. Cariño mío, tú no imaginas cómo tus dudas me hacen sufrir. Yo no sé cómo amarte para poder probarte que eres todo en mi mundo y en mi existir.
no sé qué hacer para que comprendan que no es posible vivir así. Cuanto más te encaprichas, más se aleja mi dicha, y hasta pierde la vida todo el sabor. Porque tus dudas son el martirio, son el delirio de mi pasión, y que siempre me hieren como puñales en el corazón. Cariño mío, piensa un poquito, pues no podemos seguir así. Ya no sé cómo amarte para poder probarte que todo mi cariño es para ti, es para ti, es para ti. Bailando. Usted es formidable como pareja. ¡Ay, este viento! ¡Es la tortura llevada al martirio! ¡Mira qué pelo! Vení, acompáñame. Ayúdame a elegir un disco que tenga de todo, como en botica. ¿Cómo le parece que me favorece más el peinado? ¿Así? ¿O así? Me ponen un compromiso. ¿Por qué? ¿Me quedan mal? De las dos formas le quedan bien. Adulador. ¡Vení! ¡No te me escapes! ¡Castígate el esqueleto! Voló y cayó al agua. Mírenlo. Margarita, por un pañuelo. ¿Se dan cuenta qué tarupidez? Es un regalo del abuelo y no quiero perderlo. Sáquelo del agua, Leo. Le pedí que sacara el pañuelo del agua. ¿Me entendió? Perfectamente, pero no vaya a hacerlo. ¿Cómo? Los remolinos en el lago son muy peligrosos y no vale la pena arriesgarse por un pedazo de seda. Usted es mi empleado y le pagan para cumplir mis órdenes. Me pagan para trabajar de mayordomo en la estancia y no para satisfacer absurdos caprichos. Insolente. Tranquilízate, Margarita. Lo que pasa es que el señor Martínez, nada más, le tiene miedo al agua. Yo voy a traerte el pañuelo.
Debí suponer que usted no era capaz de una galantería así. ¡No, Marcelo! ¡Ojo con la remolina, Miguel! ¡No, Marcelo! ¡Cuidate el pellejo! ¡Marcelo! ¡Dios mío! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Te lo salvo! ¡Auxilio! ¡Por favor! Con la cabeza. ¡Que nos salve, San Antonio! ¡Que nos salve! ¿Vos sabéis por qué? Lo voy a tener que sacar. ¡Cobarde, sí! ¡Ridículo nunca! Mejor no lo saco nada. Ese es un hombre de verdad. Mira, no digo mucho, pero con 40 años menos, cualquier día me lo dejaba escapar. ¡Ay! ¡Cómo me duele la cabeza! Ese bestia casi me la arranca. Oh. Arriesgar la vida por un pañuelo. Pero es el colmo. Margarita no lo quería perder. Claro. Y vos te hiciste el héroe para satisfacer su caprichito. Para ganarme su admiración y dejar en ridículo a Leo. Ahora el ridículo es todo tuyo, de eso podés estar bien seguro. Ese maldito mayordomo se me atravesó aquí desde el día que llegó. No lo paso. ¿Qué tenés contra él? Nada. Es solo un presentimiento. ¿De qué? De que llegue a ser un obstáculo en mis planes de casarme con Margarita. Bah, olvídate de eso. Margarita lo pasa menos que vos. Por ahora. Pero más adelante... Tranquilízate. A ese obstáculo te lo voy a eliminar yo. ¿Vos? Yo. Me gusta. Creo que no le soy indiferente. Y me he propuesto conquistarlo. Pero al no encontrarla, guarde mis sueños.
del solitario sin haber encontrado amor, sin haber encontrado amor. Haber encontrado amor. Todo a quienes con su indiferencia hacen más amarga mi lucha por sobreponerme a la pobreza. Solamente por María Rosa soporto lo que nunca creí fuera capaz de tolerar. Cada 4 horas le da una grajea de cada frasquito. ¿Con agua o jugo, doctor? Es indiferente. Si a la noche no puede dormir, aplíquele otra inyección y controle la temperatura. Si aumenta bruscamente, me lo notifica de inmediato. Bien, doctor. En cuanto se le pase la crisis nerviosa, volverá a sentirse bien. ¿No cree conveniente internarlo en un sanatorio, doctor? Sería contraproducente. El mal de don Santiago no radica en el cuerpo ni en la mente, sino en el alma. No entiendo. Hay un secreto en su corazón que lo angustia y lo tortura, provocándole trastornos mentales. Más que un médico, lo que necesita es un confesor. Dios mío, dame la oportunidad de pagar mi traición a Gonzalo. ¿Qué puedo hacer? ¡Qué belleza! ¿Cómo pican hoy? Yo ya pesqué 5 truchas, 3 truchas y 7 truchetes. Te felicito. Estás en tu día. ¿Pero qué te pasa, chiquilina? El miedo a equivocarme. ¿A equivocarte en qué? En darle mi amor a quien no venga por mí, sino por mi dinero. Muy fácil. Cerrá los ojos cuando llegue ese amor que estás esperando y entregate plenamente a él, sin permitir que fantasma alguno te lo impida. ¿Picaron, Margarita? No. Me voy al coche. Te estás cortando, don Antonio. ¿Y esa tan solitaria? Se metió de contrabando en el corral y la dejaron aislada. ¿Por qué? Es una oveja común, de raza desconocida. Y por eso la rechazan. También ellas deben tener problemas sociales. Hay algo que me intriga mucho en usted, Leo. Su manera de hablar, sus reacciones. No son las de un simple mayordomo. ¿Qué era usted antes de venir aquí? Lo que fui pertenece al pasado y al olvido. Lo que vale es el presente. Mi trabajo de mayordomo. ¿Ha debido de tener razones muy poderosas para aceptarlo? Una sola. El porvenir de mi hermana. Un ángel de 7 años que depende únicamente de mí. ¿Y no hay ninguna otra razón en su vida? Aparte de su hermanita. El que calla otorga. ¿Está enamorado? Sí. ¿De una porteña? De un imposible. ¿De un imposible? Ahora soy yo la que no entiendo. Pero lo que sí entiendo perfectamente es que está enamorado de otra. Y que he sido una chiquilina presumida y tonta al querer jugar con usted a la vampiresa enamorada. Qué ridículo debe haberle parecido mi juego. Todo lo contrario.
Me echa a sentir menos solo, menos triste, como debe sentirse ahora esa oveja al haber encontrado una amiga sin complejos sociales. Vamos, vamos, movete que ya está por llegar el otro camión. ¿Otro más? Otro más. Son 7 y descargamos 6. Descargamos. Me está picando la pierna, dijo el Rengo. Y se rascaba la de palo. La niña Margarita. Buen día, niña. Buenos días, Mariano. ¿Mucho trabajo? De seguro. Si le cuento, no me cree. Bueno, bueno. Mañana descanso para todos. Es mi cumpleaños. Y quiero invitar a la peonada. Muchas gracias, niña. Espero que no me falte ninguno. Descuide, niña. De eso me encargo yo. ¿Por dónde anda el señor Martínez? Recencito me pareció verlo rumbear para los establos. Pero no estoy seguro, ¿eh? Yo lo vi por los corrales del fondo. ¿En el fondo? Sí, por los del fondo. ¿Estás seguro? Que te quedes tuerto si no lo vi. Enseguida se lo traigo, lo voy a buscar. No, no, deje Mariano, iré yo misma. Ya que sos estómago resfriado. ¿No viste la seña que te estaba haciendo? Y yo creí que se te había metido una tierrita. Tierrita. Y después de todo, ¿qué tiene que la niña sepa dónde está el mayordomo? Que lo va a ver de palique con la niña Luisita y maliceo que no le va a gustar. Ah, ¿y vos maliciás que la niña...? No, no maliceo nada. ¿Y si no maliciás, para qué me decís que maliciás? Porque de algo hay que maliciar. Pensar que vine buscando un novio y encontré un amigo. Un amigo sincero. Creo que salí ganando. Adiós. Me olvidaba de la promesa que le hice a Marcelo. ¿Qué promesa? Agradecerle efusivamente lo sacara del lago. Señorita, ¿puedo servirle en algo? No, en nada. Vine a echar un vistazo por los corrales. Y lamento haber sido indiscreto testigo de la emotiva despedida de Luisita. Lo felicito. Es lo suficientemente rica como para colmar sus aspiraciones. Y lo bastante ingenua como para dejarse atrapar. Usted me da pena, señorita. Mucha pena. La compadezco. ¿Me compadece? Mañana mismo regreso a Buenos Aires. No quiero que me confundan con un vulgar casa fortuna. Así que nos deja nomás. Lo siento, Mariano. Lo tengo resuelto. No hay modo de convencerlo para que se quede. No hay modo. Vea, disculpe que insista, pero la peonada me comisionó para decirle que si le cambian el mayordomo, van a hacer huelga a brazos caídos. Y como en eso los brazos caídos yo soy especialista, me nombraron delegado. Decide a los muchachos que si me voy, es por mi voluntad. Y no hay motivo de huelga en mi partida. Sí que lo hay. Se han acreenciado tanto con usted que le va a resultar difícil trabajar bajo otras órdenes. Y de mí, ¿para qué voy a decirle? A mí también me duele dejarlos, porque ya me estaba credenciando a todo esto. Pero la paciencia y el coraje tienen un límite. Yo siempre tuve fe en que él iba a sobrar para aguantarse y quedarse lo que le viniera en gana. No se ofenda, mayordomo. Pero me ha defraudado. Si me quedara, defraudaría mi dignidad de hombre, que está por encima de todo. Disculpe, don, pero en el campo la dignidad no la defendemos abandonando la partida, sino enfrentándola cuchillo en mano. Thank you.
metes con bárbaro con el malambo. Hubiera deseado ser varón para bailarlo. Pero nací chanclita. Y las chanclitas no malambean. ¡Qué divertido! Margarita, ¿qué te pasa? Nada, tía. Es la fiesta de tu cumpleaños y parece que estuvieras en un velorio. ¿Es por la partida de Leo que estás triste? Me siento muy culpable de que se vaya. Eso es todo. No es todo, porque yo hice que tu madre lo llamara. ¡Ay, llega! A lo mejor lo convencemos para que se quede. Ahora van a ver quién soy yo. Óigame, che. ¡Uy, Dios, se armó! Y como los Bellavás no nos gusta deber favores, aquí tiene unos pesos por haberme sacado del lago. Ahora que no tiene trabajo, le servirán para matarse el hambre por un tiempo. ¿Qué? ¿Le parecen pocos? Señor Martínez, nada más. Señor Martínez, salva. Y me parece mucho pago por salvar la vida de un payaso como usted. ¡Guárdaselo! ¡Leo! Alba. Gonzalo Alba. Dios mío. ¡Abuelo! ¡Sácate! ¡Lo que faltaba! ¿Dónde la puerta? Por aquí, por favor. Por aquí. Abuelo, abuelo, ¿qué te pasa? Hace muchos años, para mí una eternidad, tuve un socio, Gonzalo Alba. Mi abuelo materno se llamaba así. Usted es idéntico a Gonzalo. Su mismo rostro, su mismo físico, hasta su misma voz. Verlo es como si el pasado se hiciera presente. No lo conocí. Murió cuando mi madre era todavía una niña. Se suicidó al perder su fortuna, despojado por un mal amigo que lo estafó. Ese mal amigo que traicionó su confianza fui yo. Abuelo. Mi vida ha sido un infierno de recuerdos y de remordimientos. Bien cara he pagado mi ambición de ser rico, sin reparar en medios. Dios ha escuchado mis súplicas y lo ha traído a esta casa, dándome la oportunidad de reparar en parte mi traición a Gonzalo. Estos títulos de propiedad pertenecían a su abuelo. Ahora son suyos. Tómelos. Margarita, esta casa y las demás propiedades que figuran en estos documentos pertenecen al señor Martínez Alba. El resto de mi fortuna es tuyo. Te permitirá vivir sin lujos, pero dignamente, porque no está manchado de sangre. Yo quiero solamente que estés en paz con tu conciencia, abuelo. Le dejaremos ese dinero a mamá y a tía Carolina. Y nosotros empezaremos una nueva vida, libres de remordimientos y complejos. Margarita. Ya no tendré miedo a que busquen en mí una fortuna que no existe. No sabes lo que es la pobreza. Siempre has vivido en el lujo y en la abundancia. Te será muy difícil acostumbrarte a una nueva vida sin todo esto. No será tan difícil, abuelo. Ya lo verás. Tu nieta ya ha dejado de ser pretenciosa. Mañana mismo dejamos esta casa. Quémelo. Pertenecen a un doloroso pasado y no quiero sigan causando pesares en el presente. Nada debe cambiar en esta casa, que es de los Quijano, y seguirá siéndolo. Me vuelvo a Buenos Aires y lamento dejarlo sin mayordomo. ¿Qué te parece si no llegamos hasta Boliche? ¿Y para qué? Festejando el cumpleaños de la niña. Aquí no estamos quedando secos. Me parece buena idea. Vamos. Ahí sale el mayordomo con doña Carolina.
no lo estará convenciendo para que se quede. No entiendo por qué se va ahora, de improviso, cuando más lo precisamos. Debo irme, doña Carolina, aunque no sea esa mi voluntad. ¿Pero por qué? Porque no quiero seguir soñando con un amor imposible. Y se va a ir así, sin luchar por ese amor imposible, que quizá no lo sea tanto como supone. Lo es, y mi partida es la mejor solución. Adiós, señora. Adiós, Leo. Y a Carolina lo recordará siempre como al sobrino que anhelaba tener. Gracias. Adiós. Se va por vos porque te quiere. Y su amor no soporta más tu desprecio. Pero si yo lo quiero. Lo quiero con toda mi alma. ¿Y tú sí que esperas para seguirlo, pavota? ¡Corre, corre antes que sea demasiado tarde! Y a lo mejor todavía se arregla todo, ¿no te parece, Antonio? San Antonio. No se vaya, Leo. No quiero que se vaya. Me hace falta. Mucha falta. ¿Es una orden al mayordomo, señorita? No. Es una súplica de perdón para quien no supo ver en usted la bondad de su corazón. Perdónela, estaba ciega. Y sigue estándola al no ver que la quiero con toda mi alma. ¡Deportaste, San Antonio! Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti. No te olvides nunca que sos para mí. Todas las tristezas que en mi camino pasé se han borrado todas cuando te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Las canciones que yo canto una y otra vez, para quien yo quiero siempre las pensé. Por eso a tu lado siempre me verás reír, es la suerte mía de que sea así. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo me encontré. Siempre en las mañanas cuando el sol veo salir, dentro de mi pecho comienza a latir el corazón mío que ha dejado de sufrir al saber que siempre serás para mí. Por un caminito